180 caballos, 70 newton metros. Pero parce, o sea, muy, muy chimba, weón. ¿Para qué le digo mentira? Vea, la altura queda apenas, apenas. O sea, entonces, pues ni se diga, parcero. Total, es una moto que tiene mucho, mucho torque. ¿Qué tal? A la bueno. A la bueno, marica, o sea, iba en segunda. Segunda, tercera y ¡brum, marica! Pero la segunda es limitada. Hasta 100. A la bueno. Después de cierto momento, ahorita que lo último, claro, tú le bajabas un cambio y se iba con la fuerza del mundo, weón. La línea. No. Listo, parce, aún tenemos gasolina, entonces vamos al día. Allá va el día. Dale, pues. Dale, dale. Listo, nomás charla. Ya vieron cómo comporta la ciudad. Nos vamos para la fecha. Bueno, parcero, primera parada. Bueno, parceritos, ya estamos por aquí antes de meternos a la destapada. Vean los fierros que venimos ahorita. Bueno, inicialmente ya estamos tanqueando la Aprilia, una S1000 XR, una KLR 650 y una B85 GT. Ya, seguimos y bueno, ya les cuento cómo queda la trochita ahorita suavecita. Bueno, así cuando viene esa por alguna moto, creo que viene montando en este fierro. Casi nos pasamos. Listo. No, esto sí me toca. Esto no es patrocha. Porque esta moto es veneno, veneno, veneno. ¿Cómo la sintió? ¡Pero! Yo pensé que tenía chiquito. Ah, bien adicional en paquete. Se vende en el switcher aparte, sí. Pero pues que lo necesite, no. Es más de off. Más para off. Bueno, este es el parche. Listo, no estamos. Ahora sí, vamos a tirar trochita, parceros. Creo que me subí un poquito mal, pero a ver. Es una moto que definitivamente se comporta súper bien. Voy parado, voy supremamente tranquilo. Los cambios relajaditamente y súper bien. Parece muy chimba esta moto, la verdad. El terreno súper chimba. Bueno, la verdad es una moto que definitivamente, bueno, primeras impresiones, claramente te las voy a decir. Se comporta súper bien. Ya que había ahí el tierreo. Marica, ese policía no lo había. ¿Cómo?
Yo voy a llorar. Para off, parce, se comporta súper bien, vea eso. Mucha trocha, definitivamente. ¡Adiós, marica! Bueno, parces, ahí acabamos una pequeña trochita. Vamos a ver cómo llegó la moto. La marica, súper bien, una moto que verdaderamente pasó sus expectativas. Por fin la estamos probando. Este hijo de puta es un loco en esa moto. ¿Te cree que yo en esa moto iba a pasar así, marica? No. ¿Con las llantas? ¿Dónde? ¡Claro! No, pero eso tiene rodas, esta no deja. Ah, no deja. Yo ya me la dejo estas rodas, pero así como eso. ¿Suavecito? Suavecito. La verdad que no se encuentra con algo como muy... ¿Muy picos? Picos, ya se tira uno aquí. Sí, obvio. Claro, esos rizaditos así, sí, chimba. Esos rizaditos, ¿no vio cómo hacía la llanta de atrás? Yo me chupé todo el polvero y ya está. ¡Ah! Me hice la posición. Rusa, pero... Chimba, weón. Vea pues, parcero, ahí está. Bueno, así llega esta moto. Así llega esta moto. Parce, la tenía súper limpia. Súper chévere, súper chévere. Mira cómo está pasando acá. Genial, genial. Bueno, ya vieron la, un poquito de aventura. Vamos a coger otra vez otro poquito de zapado y ya seguimos, parceros. Bueno, ya saben, suscríbase, dale like y comparte este video. Ahorita estamos montados en la Touareg. Vamos a probar todas las motos del segmento, parceros. Ah, ¿qué os llevas esa? ¿Cómo? ¿Mucho poder o qué?
No, prefiero no. Listo. No, pues marica, pues la idea. En el camino lo vamos a cambiar, está bien. Hágale, hágale. De una, listo, seguimos. Cambiamos nuevamente de moto. Mire, ahí está la moto, parcero. Bueno, vea, este es el hierro de esta moto. Ya no sé qué tal ese porte. Esta es el XR, es otra mamacita que vamos a morbosearla luego, porque pues es una moto que tiene también mucha, mucha tecnología acá. Entonces, cuidado. Carretera como un hijo de puta, yo. ¿Ah? Yo pide carretera como un hijo de puta. Ay, son muy limitadas. ¿Sí? 130 levantata. No le doy 140 levanta, yo creo. Y ya. Y ya, no levanta nada. De 85 millones, ¿sí es? ¿Sí? Listo. Listo, estamos grabando. Vemos esta moto súper bien, parce, acá se ha comportado excelente, ya dimos la vueltita en trochita, por eso la moto está así como está. Pero vea, súper bien, súper excelente, definitivamente es una moto que vale bastante, bastante la pena. No, no jodió. ¿Qué por allá? Dale, préndela. Dale. Ahí le quedó la fa, papi. Ahí le quedó la fa, mijo. Bueno, parcero, definitivamente una moto que lleva muchas, pero muchas miradas. Ya les quiero mostrar cómo queda, pero estamos aquí como mal atravesados. Tampoco podía faltar la vuelta en la KLR. No, parce. Tiene muchas cosas diferentes a las otras motos, weón, pero... No, pero marica, es atractiva. Totalmente atractiva. Y uno se siente que se iba. Sí, marica, o sea... Huevo, marica. Y cuando estábamos en la trocha, marica, uno se iba, weón, y la... No se tenía ni mierda, weón, toda la suspensión así en el culo a uno, weón. ¿Sabes lo que chimba? Ay, me dio acelerado y siente que se siente el poder. Se levanta, man. Yo digo que es otro tipo de moto, como más. O sea, más para hacer destapadito lo que hicimos. Pues, parce, me pareció muy chimba, la verdad. Sí. Muy chimba, muy chimba. Sí. El tema de postventa, bueno, absolutamente todo, parceros. Pues, ¿sabes? Muchas gracias por estar acá, Juanchito. Muchas gracias. Claro. Por ahí le vamos a rodar todos los piques que se hizo por este man al lado mío. Ah, Camilo, ese marica también, igual, para mí que está, pero bueno. Parceros, muchas gracias. Ya saben, suscríbase, dale like, comparte este video. Chao, chao.